secando, hubo un enjuagamiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto en poderles saludar. Edición de hoy lunes, que estamos primero de julio. Qué gusto en poder estar acá todos juntos, poder interactuar, dándole seguimiento a lo mucho que hay, mucho, que es mucho tototote de lo que se ha presentado en este fin de semana. Bueno, saludamos a la producción, allá que está preparándose una rica y deliciosa bebida con hielos y todo ese tipo de cosas. Ah, cómo hay contactos físicos entre uruguayos y norteamericanos. Dejan correr hace unos minutos una jugada que dices, ¿para qué dejan correrlos fuera de lugar? Total, que se están dando ahí de zapes y golpes y cositas por el estilo. Damas y caballeros, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a platicar de Bravos contra Deportivo Cali. Vamos a platicar de la selección Mexa. Vamos a platicar también de lo de Eurocopa, Copa América. También platicaremos de Fórmula 1 y cerraremos ya con el recorrido, la ruta del 13º Maratón Internacional de Juárez, que se llevará a cabo próximamente. Bueno, en fin. Bueno, de hecho lo adelantaron, déjame te comento que lo adelantaron. La presentación es en octubre. La fecha es octubre, no le van a cambiar, no le van a mover, pero sí llama la atención que lo hayan adelantado. Pero bueno, en fin, dada ese punto, entremos en materia, damas y caballeros. Sí, el sábado se llevó a cabo el encuentro entre los Bravos. Buenas tardes, Chava Calero, entre Deportivo Cali contra los Bravos del FC Juárez, perdón. Desde el viernes fuimos a cubrir ahí el entrenamiento de del equipo colombiano. Llegaron tarde, hay que decirlo, relajados, ahí amables, atendieron a la prensa, estaban muy dispuestos a que platicáramos ahí un rato. Francisco Mesa, ex Tigre, Andrés Andrade, que estuviera con América durante algún tiempo, yo no lo recuerdo, soy sincero, pero pues bueno, en fin. Claro, Chava Calero, me voy a saltar un poquito porque ahí te va. Esto es lo que va a suceder en la agenda el día de mañana. Está medio lenta la cuestión esta del susodicho internet, damas y caballeros. Hay algo, lo he notado desde el día de las lluvias, ha habido ahí una deficiencia con el tema del internet, pero bueno. Y este programa, pues bueno, se atora mucho con el tema del internet. Bueno, mañana a las 8 de la mañana, desde la Bravo App, se va a dar a conocer cómo es el tipo de camiseta, la nueva camiseta. A las 11 se inaugurará la nueva Bravo Tienda a las 11 se abre Plaza Barrancas y Plaza Portales. Y luego a las 7:30 se va a inaugurar la Bravo Tienda de Alameda Iglesias. Se comenta que habrá un conoce y saluda con jugadoras y jugadores de los Bravos del FC Juárez. No sé quiénes serán los que estarán presentes en la inauguración de la Bravo Tienda, que ahora sería la tercera Bravo Tienda, repito. Portales, es en Portales, es en Plaza Barrancas y sería la nueva en Alameda Iglesias. Bueno, esa es la agenda para el día de mañana, 2 de julio. ¿Qué refuerzos escuchan que llegan? Alcancé a platicar con Barbieri al final del partido y decía, bueno, sin refuerzos. O sea, el resultado se obtiene sin refuerzos, sin tener, sin que llegaran. Lo de este muchacho González, que ya se había adelantado, Jonathan González de Los Rayados, no tengo muy buenos registros o no tengo muchos registros en la memoria de este jugador, no sé tú, pero pues bueno, siento que va así el proceso con muchos equipos, no ha habido este tema bomba. Estuve investigando y tratando de investigar respecto a la cuestión de lo de Sebastián Haller, pero también me decían por ahí que no,
Pues como que no, Sebastián Haller, como que no había, pues mucho jalón con la cuestión de lo de Sebastián. Vamos, que era literalmente 10 millones de euros, se convertían en algo prácticamente impagable para la gente de los Bravos. Que por cierto, déjame tener un comentario aparte. Qué picada está en la toma del partido entre Uruguay y Estados Unidos. No, digo, tienen como que en la fila 1000 la cámara puesta porque el encuadre es demasiado, demasiado picado. Se pierde incluso un poquito la lectura y se están dando con todo. Digo, muy físico el partido entre uruguayos y norteamericanos. Pero en fin, Aarón Gándara, el que más se ha reforzado hasta ahorita creo que es el Toluca. ¿Quién llegó? Llegó Gallardo, luego llegó un brasileño, por allá en Tijuana llegó Unai Bilbao, en Santos acaban de anunciar a otra persona, pero pues bueno, no ha sido esto lo llamativo que se esperaba. Bueno, déjame ir rápidamente con el pizarrón para ver qué fue lo que pasó con los Bravos, porque pues bueno, esto nos interesa y nos interesa bastante para darle una repasadita, cómo fue lo que presentó Barbieri y qué fue lo que alcanzamos a leer. Bueno, así es como se presenta el equipo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo de lo que me llama la atención? ¿Qué es lo que te podría destacar por parte de Barbieri? ¿Qué cosas estas? Ah, permíteme tantito. Ok. Ahora sí, vamos a quitar este otro también para poder platicar y ver lo mismo. Bueno, en fin, ¿qué es lo que hace ya de novedoso Barbieri? Pues bueno, ubica a Edson, le da la entrada a Edson y ubica a Jairo como titular en lugar de Aitor García. Dejaron descansar a Aitor. La línea defensiva con Edson, Mosquera, Jared y Orkin. Granillo, a mí me parece que Granillo está teniendo un gran, gran, gran momento. Digo, no me parece, estoy convencido, está teniendo un muy buen funcionamiento. Me parece que es una pieza muy importante, es un jugador muy, muy importante ahorita en el funcionamiento de los Bravos. ¿Ok? Y luego, permítame tantito, iremos a la parte delantera del Venegas, ahí lo veo, funciona bien, por algunos momentos lo pierdo. Luego Dieter con Jairo y Manu. Manu es otro de los jugadores que está teniendo un muy, muy buen funcionamiento. Manu Castro asiste, corre, muerde, aprieta, en fin. Son cosas que detecta uno con el jugador. Es decir, Manu me parece que está ahorita a punto para el inicio de la temporada. Lo veo y lo veo bastante bien. Lo vi en el partido contra las Águilas del América. Lo veo en este partido contra el Deportivo Cali, que me parece que fue más exigido el partido frente a las Águilas del América. Y Saldívar buscándola, buscándola. Tengo mis inquietudes porque de repente, a excepción, Granillo da la salida. Lo alcanza a hacer bien, pero ya de repente de aquí para acá siento que tenemos una desconexión entre el hombre que debería darnos mayor enlace, mayor control, que debería de ser Dieter. El equipo termina generando por acá, por las bandas, que de hecho en el primer tiempo no genera demasiado, no revoluciona, no propone mucho. De hecho, los colombianos estrellan una en el poste y luego tiene una más que salva Jurado. Fue, sí, un partido muy de preparación, un partido muy, ¿cómo te lo podría describir? Trabado el funcionamiento, irregular. Sí, los dos equipos tenían la misma formación, 4-2, 3-1. Por algunos momentos el lateral de la izquierda de Deportivo Cali le ganaba algo a Edson, pero bueno, Mosquera lo vi tranquilo, no cometió esa jugada que le caracteriza, que de repente quiere salir jugando y se termina equivocando o comete ese error de equivocarse. A Jared
tranquilo, Orkin bien, subiendo. En fin, te digo que veo en lo general bien la línea defensiva, siempre con nuestro hombre de salida, que es Granillo, un titular indiscutible, un hombre que lo está haciendo muy bien. Y en la jugada del gol, lo vamos a ver más adelante en el resumen, empieza el equipo a tocar bastante bien de un lado para otro, hacen un cambio de orientación, vuelven a hacer otro cambio de orientación, y la jugada del gol, hasta cierto punto me parece que es medio circunstancial, porque el viento que estaba soplando en ese momento a favor de la portería norte termina metiendo ese balón. Manu brinca y salta, pero ya estaba más que resuelto, ya estaba más que definida el ingreso del balón. Es decir, no lo toca Manu y no lo toca ninguno de los delanteros del equipo colombiano. Más adelante empieza a hacer movimientos Barbieri, entró Abella, entró Denzel en estos sectores, vamos, posición por posición, luego metió a Avilés a la posición de enlace. Me parece, sí, que el equipo todavía le está faltando coordinación en la salida. Me parece que el equipo todavía tendría oportunidades para poder conectar de Granillo a alguien que evolucione un poco. Es decir, de repente Dieter se me queda muy atorado en una zona defensiva y le queda se abre ese sector de la cancha que no permite que sea más vertical el equipo. Deberá trabajar, creo yo, más en eso, Barbieri, de cara a lo que será ya este partido el próximo viernes. Ya iniciamos la liga este próximo viernes frente al Atlas, damas y caballeros. Bueno, en fin. Te comparto algo de los videos, de lo que se alcanzó a conocer del partido. Baja la asistencia, dije yo, va, qué mala suerte. Pero también cuando te pones a analizar el Cruz Azul contra el América de Cali, también muy baja la entrada. Pero pues bueno, estuvimos los que solemos estar y los que queremos estar en este tipo de partidos. Algo que ya me llamó, lo que dio la nota definitivamente, es la llegada tardía de Curro. Salieron los dos equipos, salieron el Deportivo Cali, salieron los Bravos, y luego de repente todos nos dimos cuenta en el estadio que no se arrancaba por algo. Pues nada, por allá buscando y volteando, pues nada, resulta ser que faltaban los árboles, y aquí el Curro, que lo veo más delgado, por cierto, como que nada, y entra como rockstar al estadio. Vámonos, venga, ¿qué tal? Saludando a todo el mundo. ¿Qué hubo, muchachos? Ya llegué, aquí llegó el hombre de la película, y pues bueno, todo listo. Pero sí, eso fue lo que a mí en lo particular me llamó muchísimo la atención, me dio mucha risa cómo fue que llega el Curro haciendo su entrada triunfal, damas y caballeros. Bueno, en fin, voy a leer tus comentarios. Adrián Larcón vio al equipo muy flojito. Sí, de hecho, lo que estaba platicando, le está faltando al equipo todavía tener esa verticalidad como en el partido contra Toluca, que apretábamos bien a la defensa, pero también podíamos ir bien en el ataque. Laura Galván, saludos. Voy a ir un poquito más para acá arriba. Chava Calero, Jonathan era muy bueno. Osorio lo convenció por jugar con México en lugar de USA y lo convocó a la mayor en algunos juegos, pero ya en liga con Monterrey se lesionó y no pudo recuperar la titularidad. Sí, digo, de hecho, Campillo, gracias por la corrección, Chava. Aarón Gándara, pero Bravo siempre tan hermético, y eso es lo que no le gusta a la afición. Si bien no se puede decir nada de refuerzos hasta que realmente sean una realidad, bien pueden anunciar que sí o no habrá fichajes. Regresamos a este mismo asunto de lo del
El calendario, los calendarios con las ligas de Argentina, ligas sudamericanas, que tienen un momento y un tiempo diferente a la que tiene la Liga MX. De hecho, creo que nosotros terminamos muy pronto, terminamos muy temprano en nuestra liga, y de hecho somos de los primeros en iniciar, por eso es que se batalla. Digo, no estoy justificando a los Bravos, porque al final de cuentas dices, ¿por dónde ubico? ¿Por dónde puedo contratar jugadores nacionales? En fin, buscarle por ahí de la MLS, bueno, es en fin. ¿Que cuáles son las bajas hasta ahora? ¿Cuáles son las bajas? Pues bueno, ya sabemos que está fuera Tala, ya sabemos que está fuera Zapata. Por ahí los que se mencionan como posibles bajas son Salas y Saucedo, que no están entrando en planes. Estaría también el Santos, que te digo que ni siquiera la banca va. Llamó la atención Andrija. Andrija no está siendo considerado. Eso llama la atención. No sé si Andrija fue un pedido que habrá hecho Bob el constructor y que en este momento termine siendo muy caro. No lo sé. Pero desde que regresó no se le conoce mucho. Buenas tardes, de amarilla, ¿será cierto? Creo que Antonio Vargas se refiere a la camiseta. Rey Martínez, no veo contrataciones de peso, por lo visto más de lo mismo como cada torneo. Laura Galván, saludos. Adrián Larcón, ya lo comentamos, que ve al equipo flojito. Y Jesús Serrano, si no sigue Santos y Vucevic, supongo que llegarían extranjeros porque pueden contratar hasta septiembre, ¿no? Sí, correcto, la ventana para los extranjeros es esa es la ventana hasta septiembre. Me cotorré a Aarón Gándara Granillo Campillo, sí, ya me sacaron la garra. Víctor Rangel, ¿qué de cierto el rumor de Luis Amarilla de Mazatlán a Juárez? Uf, de los rumores no les tengo demasiada confianza. A Rey Martínez, ahí sería A de Brasil, puedes buscar en el mercado brasileño. Vucevic va al Tenerife, es lo que está comentando Rey Martínez. ¿Qué se sabe de Santos? De Santos se sabe que pues, es casi un hecho que saldría. En fin, esto es lo que hay al momento. Y bueno, vámonos con el resumen del partido. ¿Qué es lo que hay que fue del partido? Como te lo comentaba, no fue en realidad un partido con muchas acciones o con muchas oportunidades. Dos disparos en el primer tiempo, un disparo que se estrella en el poste, no puede hacer nada por ahí Jurado, y después vendría esta jugada que toman mal parado Edson Johnson, lo mete, repito, poquito fuera de ritmo. Mira cómo es que entran con toda la claridad, pum, dispara y ataja muy bien Jurado, y con esta acción prácticamente terminaba el primer tiempo. Esta es la del gol, sí, es lo que te digo, Mano Castro haciendo una buena labor, Chindo Venegas metido ahí como que de poste, viene el cambio de orientación, remata Saldívar y el balón se alcanza a anidar, damas y caballeros. Y bueno, se pensaba que había sido Manuel del gol, pero aquí se comprueba, fíjate, point, remata Saldívar, la saca el portero de los visitantes, Manu la quiere entre que rematar, proteger o lanzar, y ahí esto es la celebración de Saldívar con la gente de la prensa. Buen tiro este de media distancia de Campillo, que no es Granillo, de Campillo. Muy bien, bueno. Que si no sé si lo comenté, que volvieron a jugar, sí, de hecho jugaron el día de ayer en la mañana, porque desarrollamos una buena relación ahí de comunicación con Giovanni, el hombre, el camarógrafo del equipo, y jugaron ayer en la mañana, jugaron los que no jugaron de los dos equipos, tuvieron participación ahí en el complejo, y el Deportivo Cali voló a las 4 o 5 de la tarde directito. Amarilla de Mazatlán a Bravos, ya casi un hecho. Bueno, Chava, lo tomo con mucha, con vamos, lo tomo con mucha cautela. Al respecto a esto de los fichajes, quién sí, quién no, qué suena. A ver, la semana pasada era lo de Sebastián Haller y queda ahí en el en, como, pues vamos, como
como un promotorazo. Si esto se da, bueno, veremos cómo se sigue armando los Bravos del FC Juárez. Y el que, por cierto, alcanza a declarar y que es justamente el hombre del gol, Saldívar, porque pudimos salir con a zona mixta allá a mediados de la cancha. No salió nadie por parte de Deportivo Cali, que si hubiera declarado a alguien, mira, te garantizo que no nos hubiera sido, con todo respeto, de mucho interés, porque lo que nos interesa mayormente es nuestro equipo. Aquí está Saldívar, Ángel Saldívar, anotador marcó contra América, marca contra Deportivo Cali, y ahí lo estamos teniendo como un hombre que empieza a soltarse en el tema del gol, a recuperar la confianza. No, muy contento y ilusionado del inicio del torneo. Era importante cerrar con una victoria, y más aquí en nuestra casa, con nuestra gente, y pues nada, estamos listos para pues lo que viene, que es lo bueno. No, creo que todo el equipo estamos en deuda. Este torneo tenemos que aspirar a más, y es lo que nos propusimos desde el inicio del torneo, y para eso hay que trabajarlo, no nomás decirlo, sino que partido a partido demostrarlo. No, la verdad, muy positiva. Creo que tanto el funcionamiento, la intensidad, el ritmo de partido, y sobre todo que el equipo ya maneja un estilo muy definido, que nos va a caracterizar durante el torneo. No, pues estamos listos, como te dije, era importante cerrar con una victoria, y estamos listos. Ya la siguiente semana inicia el torneo, y nosotros vamos a ir por la victoria, es en nuestra casa. No, muy contento, como te digo, yo cada día trabajo para mejorar, para aportar al equipo. Estoy con la misma ilusión y compromiso de poder hacer cosas grandes aquí. Bueno, esta es la declaración de Ángel Saldívar, que por cierto traía un fuerte golpe de este lado, traía roja esta parte, como que le habían dado, no un cabezazo, sino como que le habían dado un llegue, un golpe, codazo, lo que haya sido un choque. Bueno, a ver, ustedes están comentando, amarilla de Mazatlán, lo que decía Chava Calero, Draco dice que no ve tan mal al equipo. Bueno, de cómo terminó, hubo partidos donde yo sentí que el equipo ya al final de la temporada tuvo mejor desempeño. Sigo sintiendo o estoy sintiendo algo partido al equipo. Alguien me decía, es que están muy duros todavía, pero pues es que ya van varios partidos que se han jugado. Estuvo el partido contra el New Mexico United, fue el partido contra América, ahora el partido contra Deportivo Cali, y también hay que decirlo, contra América pudimos haber perdido. Ahora, y revisaba la jugada del segundo penal, sí, en relación a lo que estaba comentando César López, el refuerzo que llegó de Necaxa, que te frustra que te marquen penales inexistentes, y la revisas, y sí, y por el ángulo desde arriba, no tengo toma de abajo, pero por el ángulo de arriba sí parece que no hay contacto. En fin, y sobre esto mismo comenta Draco de que Mazatlán pierde su torneo contra Dorados, Chivas pierde contra Leones Negros. Bueno, sí, y te decía, Bravos estuvo cerca de perder con el sub-23 de las Águilas del América. Que Jacqueline Almodóvar nuestra amiga Jackie acaba de subir que lo de amarilla es casi un hecho de que vendría con los Bravos. Bueno, en fin, pero Aarón Gándara da la réplica y dice, también lo de Aguirre era casi un hecho, lo de González Cocolizo también era un hecho y no llegó ninguno de ellos. Santos también perdió contra un equipo local, dice Draco, que también ya lo subió Armando de Zona Brava. Ok, Adrián Alarcón, ok, gracias. Bueno, en fin, lo de amarilla yo me reservo mucho, porque repito, ya está Guardado, me lo trajeron una vez aquí y pues no Guardado nunca llegó aquí con el FC Juárez, damas y caballeros. En fin, pues bueno, eso es lo que nos dejó, esto fue lo que nos dejó el partido del pasado viernes. Si acabas de llegar al programa, te recuerdo que mañana a las 8 se va a dar a conocer la camiseta, la nueva camiseta para la temporada 24-25,
para los dos torneos, para la apertura y clausura del FC Juárez, la nueva camiseta que portará el equipo. A las 11 se abren las tiendas, tanto la de Barrancas como Portales, y a las 7:30 se va a inaugurar la de Alameda Iglesias. Damas y caballeros, se supone que ya habría conferencia el próximo jueves, no sabemos a quién sería quien vaya a atender a medios. Bueno, damas y caballeros, hasta aquí dejo lo de los Bravos. Quisiera ir un poquito con el tema de la selección mexicana el día de ayer. Digo, esto es como para estarnos poniendo más sal en la herida. Tú tendrás un mejor punto de vista. Yo te quiero compartir algunas cosas muy, 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 muy sencillas. Primero que nada, me parece, y sí estoy convencido, que teníamos material humano como para haber podido avanzar a la siguiente ronda. Y convencido también estoy, convencido también estoy de que, vamos, de que Jimmy Lozano toma malas decisiones al poner a su once. Y son cosas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, a ver, Jorge Sánchez, ubicado aquí como lateral de la derecha. A ver, revisemos. Jorge Sánchez no es titular en su equipo. Estará en Europa con el Porto. Pero ¿cómo puedes hacer titular a un jugador que, por muy que esté en Europa, no es titular, no está jugando? Y si tú te diste cuenta, México tuvo todo el tiempo la salida con Arteaga conectando con Quiñones. ¿Por qué? Porque el equipo, tenía mayor desenvolvimiento, porque por acá Jorge Sánchez, la verdad, ni velocidad y en la marcación inseguro en algunos momentos. Entonces, aquí tenías uno menos, échale. Otro caso, no sé cuál sea tu punto de vista, pero el mío es el siguiente. Orbelín Pineda. Orbelín me parece que es un jugador que está sobrevalorado. No, y no es personal con el hecho de que haya fallado el penal, ni mucho menos. Es por una cuestión muy sencilla. Todo mundo lo pone por las nubes porque es titular en la Liga de Grecia. Momento, la Liga de Grecia, wow. No me digas que es una de las mejores ligas del planeta. Si lo ves así como que, y dale una repasada, Grecia no está en la Eurocopa. ¿Por qué razón? No sé si les pasará el fenómeno este de que no tienen suficientes elementos no está teniendo un buen nivel de competencia, pero los griegos ni siquiera están en la Eurocopa y tenemos a Orbelín Pineda como un crack cuando no lo es. No lo es. Es un poquito el fenómeno del Tecatito Corona. El Tecatito para acá y el Tecatito para allá. Perdón, pero no. Con el debido respeto, pero con Orbelín aquí, no. También algo que me llamó mucho la atención, Chávez siempre dando pase para atrás, al que sí me parece que buena recuperación, Romo de repente equivocándose, feo, pero pues bueno, en fin. Y insisto, lo he comentado, la posición de Quiñones no debería ser aquí. Y luego también me crucifican mucho a Santi Jiménez. ¿Qué es lo que pasa con Santi Jiménez? Santi no tiene compañeros que tengan la capacidad de darle un balón con oportunidad, un balón con ventaja. Se tiene que botar para atrás, lo que hacía Carrijo a veces aquí con Bravos del FC Juárez, que tenía que salir de la zona del 9-9. Ahí el 9, ¿por qué? Porque pasa y sucede que no hay balones y tiene que tratar de sacrificarse él para jalar una marca y buscar alguna pared. Convencido estoy, no entiendo que por qué no puso al Piojo Alvarado, por qué no estaba el Piojo Alvarado en lugar del Chino Huerta. No hay mejor jugador que
esté por la banda de la derecha que el Piojo Alvarado, y lo sacrifica, no lo mete. Prefiere meter a Antuna ya en la parte final del partido, y Antuna sabemos que no te va a meter un, no te va, va a patear la pelota al área, no va a dar una asistencia, y Alvarado es un hombre que genera con un tiro de media distancia, o es un hombre que sabe jugar muy bien a perfil cambiado con su pierna zurda, que puede disparar, ha anotado goles y no lo puso Jimmy Lozano. Repito, creo que sí teníamos jugadores con la capacidad de desequilibrar, de hacer algo diferente contra Ecuador, pero es responsabilidad del técnico. Y claro, Jordi Cortizo es un jugador, un encarador. Aquí tenía que haber estado Jordi Cortizo en lugar de Orbelín. Así de sencillo, un jugador que viniera de atrás y que ayudara a romper esa línea defensiva. ¿Para qué? Para tratar de, en un momento determinado, de provocar una pared o un penal, lo que tú quisieras, pero jugando vertical, no estar esperando de meter centritos y centritos y centritos. México pagó las consecuencias, pero en esta ocasión yo le atribuyo la responsabilidad a Jimmy Lozano. Eso por un lado. Por el otro lado, en la parte de los directivos y por el lado de la gente de la federación, lo platicaba. Ahorita es muy... Para el Mundial del 26 es muy tarde estar pensando en que la solución va a ser trabajar ya las fuerzas básicas. Esto lo tenemos que estar pensando al 30. Lo dijo Fassi cuando, en septiembre del año pasado, cuando fue presentado aquí con la nueva mesa directiva de los Bravos. Nosotros tenemos que estar pensando 4 años por adelantado. Tenemos lo que tenemos. Necesitamos un técnico que sepa elegir bien las piezas para que el modelo funcione, pero necesita quitarse de algunas necedades de la cabeza Jimmy Lozano, porque cuando todos lo vemos y ahí están los elementos, y el único que no lo quiere ver es el director técnico, contra eso no hay defensa. Platicaba el lunes pasado, entiendo mucho el modelo de querer ir a ganar dólares provocando o explotando la nostalgia del mexicano en los Estados Unidos, que qué es lo que quiere, bueno, pues él lo que quiere es sentirse poquito en México con su selección, vale gorro cómo juegue, si juega bien o juegan mal. Te platicaba la anécdota en el partido del América, enseguida de mí habían dos señoras y un niño, y las señoras pues comiendo, y se decían sandejas, aplaudían, y si de repente había un disparo, gritaban sin saber de quién o cómo o qué, o sea, en la nada, simple y sencillamente era estar en el momento de la nostalgia de tener a la América como parte de su México, y es gente de aquí del Paso. Imagínate a alguien que esté en Indiana, que esté en Chicago, que esté en Kansas, ya lo dije. Entonces, ese modelo difícilmente lo va a dejar la federación. Sí faltan partidos, recuerdo cuando fue para el previo al Mundial del 18, que andaba la selección en unos partidos en Alemania, no iba nadie, así como el Deportivo Cali contra los Bravos en el 18, iba a Holanda, a Alemania, partidos sin gente, pero jugando partidos de alto nivel. Bueno, en fin... ahorita voy a lo del 11, Esteban Sinape. Draco, ¿de dónde queremos jugadores si no producimos? Y los que están, es lo que hay, prefieren traer extranjeros y aquí se foguean y ahí están los resultados. Entrenas a los contrarios para que te hagan goles en contra. Julio Ortiz, saludos. ¿Tengo alguna idea de cómo será la playera? No, te garantizo que no. Draco, para mí debió estar Chucky en lugar de Santi, o de relevo es campeón en la liga que juega. Dado caso hubiera sido por Quiñones. La posición de Quiñones no es esa, y también André Jardinet está equivocado en esa posición. Se anotó muchos goles, de hecho fue más anotador que Henry, pero no es esa la posición, no es esa la posición. Adrián Larcón dice que lo que pasa con la selección es reflejo de la liga. Draco, el Piojo, ¿por qué no lo metieron? Es un buen jugador con táctica y velocidad. Sí, una gran técnica individual. Es lo que digo, cuando tú y yo lo vemos, los demás no lo ven, pues no te explicas. No terminas de entender por qué no es...
¿Por qué no busca otras variantes? ¿Y por qué se casa con Antuna? ¿Por qué se casa con Orbelín? ¿Por qué se casa con Jorge Sánchez? En fin, cosas que ve uno. Bueno, ya hablé de lo de la selección. ¿Cómo está al momento la llave de la Copa América? Al momento, damas y caballeros, bueno, ya sabemos que Argentina va a enfrentar a Ecuador. De todas maneras, nos hubiera tocado si hubiéramos avanzado contra Argentina, y estoy seguro que algo mal hubiera terminado en eso. Pero bueno, en fin, Venezuela contra Canadá. Por acá en la otra llave, dependiendo cómo es Uruguay contra Colombia o Brasil. Y fíjate qué interesante, Colombia con buen nivel, porque, fíjate, Costa Rica batalló, mejor dicho, Brasil fue frenado por Costa Rica. Colombia le pasó encima por Costa Rica. Pues está divertido este asunto. Bueno, ¿y quién pudiera ser aquí? Yo creo que va a ser Uruguay-Colombia, y por el otro lado vendría siendo Brasil con Brasil-Estados Unidos. No sé por qué tengo esa pequeña corazonada. ¿Cómo va la Euro al momento? Bueno, esto bien podría ser una final, España contra Alemania, y el día de hoy Portugal contra Francia. Bueno, se resolvieron estas llaves. Pienso que trae más fútbol Francia, no sé por qué. No he podido ver a detalle los partidos de la Euro, pero traigo esa corazonada por acá en este otro lado. Mañana se dará a conocer Rumania u Holanda. La lógica o la tradición nos diría que sería Holanda, y Austria, que se ha vuelto la sensación de la Eurocopa, debería estar avanzando para que probablemente fuera Austria contra Holanda, y ya quedó definido Inglaterra contra Suiza. Así es como estarían quedando estas llaves de la Euro, damas y caballeros. En fin, bueno, de lo de la Fórmula 1, si quieren, platicaremos ya el próximo miércoles para ver cómo va, porque Checo se nos está rezagando mucho en cuanto al segundo lugar. Difícilmente va a poder ganar el subcampeonato de pilotos, que fue algo que logró muy bien la temporada pasada. Voy a tus comentarios. Esteban Sinape: a la selección le faltó probar de larga distancia y le sorprende lo de Orbelín. Ok, pues bueno, a nombre de todo el equipo, siguen 0-0 acá uruguayos y americanos al medio tiempo. Deja ver, creo que es momento de tiempo corrido, pero creo que estamos justo ya sobre, es correcto, es momento de agradecer al hecho de que nos hayas acompañado en esta tarde noche, y pues bueno, nos vamos a quedar con la agenda del día de mañana, para que, pues bueno, si quieres o quieres estar pendiente, pues bueno, estar muy al pendiente de cómo será la nueva camiseta de los Bravos, que espero que la puedan matizar el verde, porque se me hacía muy similar, se me hacía muy monocromático el short muy verde con la camiseta muy verde. Bueno, a nombre de todo el equipo de producción, no queda más que agradecer el hecho de que nos hayas acompañado. Te dejamos con esta imagen de lo que va a suceder el día de mañana, y ya veremos qué pasa con lo del rumor este del jugador, que sí, a lo mejor ya, que si tal vez sí, que tal vez no. En fin, ya veremos, esperaremos a que se confirme. A nombre de todo el equipo de producción, muchísimas gracias. Nos veremos el próximo miércoles. Hasta la próxima.